Llegué a los 16 años, en agosto de 1961. Vine con dos de mis hermanas, debido a que la situación económica en Bolivia estaba muy mala y mi mamá tenía 6 hijas, o sea que las 3 mayores nos tuvimos que venir a los Estados Unidos. Y venía aquí a Washington a buscar trabajo. Siempre tenía que buscar una casa donde yo me pueda quedar. Y una de las cosas eran cuidar niños. O sea que tenía que cambiar pañales, tenía que lavar platos, tenía que arreglar la casa. Y no siempre hacía un buen trabajo porque me di cuenta que no era esa de una de mis actividades más favoritas, ¿no? Pero teníamos que hacer y tenía que tener un lugar donde vivir. Pero después me botaron del trabajo porque no limpiaba bien. Lo que más se pierde al principio es la seguridad personal, en el sentido de que uno cuando no habla el idioma se siente como tonta, se siente que no puede expresar sus ideas. Mi familia para mí siempre ha sido la fortaleza más grande que he tenido. Tengo yo una madre que es una madre excepcional. Ella ha tenido 6 hijas. A pesar de haber quedado huérfana, cuando ella tenía 1 año, su mamá murió y a sus 3 años murió su papá. Y ella siempre, desde que éramos niñas, lo que siempre nos decía, hijita, tu primera responsabilidad es el estudio. Y para ella, el hecho de que sus hijas puedan tener mejores oportunidades educacionales y especialmente en una situación económica mala, ella se sacrificó. Yo me quedé viuda a mis 22 años y yo decía, evidentemente estoy en Estados Unidos, tengo un título universitario, pero yo acá no me puedo quedar. Tengo que volver a mi hogar, tengo que volver donde ti, porque sé que tú me vas a dar, mi mamá me iba a dar la fortaleza y ella me recibió tan bien. Cuando a veces me deprimía, que estaba viuda, no dormía, ella a mi lado estaba, hijita, vamos adelante, y ella nos cantaba. ¿Por qué no cantan y bailan y se alegran como yo? ¿Por qué no cantan y bailan y se alegran como yo? Y las metas para mí siempre fueron que si estoy en este país es para tener las mejores oportunidades educacionales. O sea que para mí el estudio siempre fue mi motivación más grande. O sea que para mí es como mi educación era mi salvavidas. Y una vez entré a las escuelas públicas de Arlington y mi meta ahí fue primera profesora bilingüe, primera latina. Y dije, no, yo tengo que ayudar al inmigrante. Yo tengo que ayudar a ese estudiante que viene sin saber inglés. Yo tengo que ayudar a los padres que no han sacado su bachillerato. Porque me acuerdo que una de mis hermanas, ella quería sacar su bachillerato acá. Y no había el bachillerato bilingüe, el GED, acá en Virginia. Y mi hermana tuvo que ir a Washington. Y dije, ¿cómo que en Virginia no tenemos esto? Entonces, otra vez, formé una organización y logramos el bachillerato bilingüe acá. Y así me hacía metas como seguir adelante, mejorar programas, tener las mejores profesoras y ser la mejor supervisora en Arlington. Y una vez que logré trabajar, al principio me fue muy difícil. ¿Por qué? Porque era la primera latina. Cuando entré yo y realmente fue la primera administradora, la gente decía, ¿ella acaso habla inglés bien? ¿Cómo la pueden poner de supervisora? Y pude llegar a ser la primera supervisora, pero una vez que tuve la responsabilidad de
de tener el trabajo de supervisar programas para los estudiantes que no hablaban inglés, entonces yo dije, voy a formar el mejor programa. No solamente voy a hacer que los estudiantes hablen inglés, que también sigan con su idioma materno, promoví la educación bilingüe, al mismo tiempo hice que los padres participen en la escuela. Pero después me di cuenta que los chicos estaban perdiendo su castellano, su identidad cultural, y es ahí cuando formé la Escuela Bolivia. Porque yo dije, no puede ser que el hijo o la hija de un latino no pueda hablar español. Y es así como un grupo de padres bolivianos con el apoyo de la embajada y el apoyo de Arlington, hace 10 años fundamos la educación a la Escuela Bolivia. Definitivamente, sí se puede, sí podemos juntos, y la comunidad, la unidad y el espíritu aymara que usted sabe del AINU. ¿Qué es el AINU? Comunidad, servicio, apoyo. Y como mi mamá siempre nos decía, un día por ti, otro día por mí.